subsidios. Estela, corríjame si es la última del año. No, probablemente antes de fin de año vamos a tratar de hacer otra, o si no será los primeros días del próximo, pero bueno, estamos tratando de ir cumpliendo, como siempre. Bueno, el monto total entregado es de 81.900 pesos, estamos, digamos, como siempre, contribuyendo con el funcionamiento de muchas instituciones, la mayoría con muchos años de trabajo dentro de la comunidad, que apuntan a la niñez, como el Hogar de Varones, el Hogar de la Niña, la Guardería Infantil, a fortalecer otras actividades y a otro sector etario, como los centros de jubilados, la Agrupación Vocal Abierta, la Asociación Cooperadora, que lleva adelante digamos, todo lo que tiene que ver con la carrera de contador, o sea, la carrera universitaria que funciona en el establecimiento del Colegio Florentino Meguino, también aportes para bibliotecas, varias bibliotecas de nuestra ciudad, de mucha trayectoria todas, aportes para algunos clubes, siempre se contribuye de otro modo y siempre hay aportes extraordinarios, pero bueno, esto es lo que es el tema de aporte de subsidio en forma regular. Y bueno, y luego un poco conversando de distintas actividades. Ayer estuvimos en la procesión con la gente de la parroquia San Pedro. Hemos estado presentes en un gran almuerzo que se hizo para todos los jubilados, que estuvieron viajando con los chicos de todo lo que es asistencia y ayuda comunitaria. Estuvieron presentes en Rosario, un encuentro nacional de jubilados. Bueno, qué sé yo, los chicos de la guardería, de los hogares, han podido ir a Tecnópolis con el colectivo, han podido visitar Buenos Aires. O sea, siempre tratamos de estar fortaleciendo a las instituciones y las distintas actividades. En este momento, hoy se hizo entrega a 28 instituciones de la ciudad. Estela, con respecto a esto, me decía que puede llegar a haber alguna entrega antes de fin de año o el año próximo. ¿Esto significa que la apuesta de su gestión va a ser siempre estar asistiendo a estas instituciones? Siempre, todos los meses, digamos, cumplimos, porque sabemos que todas las instituciones, damas de beneficencia, qué sé yo, digo, a ver, hay realmente de todo, la Asociación Cañadense de Bocha, estuvimos presentes en la cena de la Asociación de Básquet y siempre tratamos de estar al lado fortaleciéndolo. Digo, a ver, un poco tratar de estar con todas las instituciones y que cuenten regularmente con este aporte, digamos, es muy importante porque te sirve justamente para pagar algunos gastos fijos que todos sabemos que son complicados, ¿no? Llevar adelante una institución también significa pagar un alquiler o pagar una luz o pagar algún servicio y, bueno, tratar de estar a través de estos aportes. Mira, anualmente nosotros tenemos en el presupuesto básicamente entre un 40 y un 50% es inversión en recursos humanos, sueldos, aportes, medidas de seguridad, digamos, eso aproximadamente. Alrededor de un 20% es para obras y todos los demás gastos operativos donde se llevan alrededor de un 10% del presupuesto. Dentro de ese 10% subsidio de una parte.